Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener Rite Aid para el 1 de febrero al 7. Aquí tenemos las vitaminas de Nature Made. Compra uno, recibe el segundo gratis. En el Smart Choice del 4 de enero nos llegaron cupones para diferentes variedades. Y también hay cupones Video Values para el mes de febrero. O sea, si ustedes ocupan vitaminas, sería buena semana para comprarlos. Las toallas Viva, el papel del baño Cottonelle y los Kleenex van a estar compra uno, recibe el segundo gratis. Las toallas Viva, hay un cupón de $1 que nos llegó en el Smart Choice del 11 de enero. Se va a vencer el domingo, so se ocupan esas servilletas, tienen que comprarlo el domingo. El papel del baño, hay cupones de 50 centavos, nos llegó también en el periódico del 11 de enero. Este también se va a vencer el domingo. Y Kleenex, también hay un cupón que nos llegó en el mismo periódico de 50 centavos. Pero este no se va a vencer, so no tienen que comprarlo el domingo si lo quieren comprar. Los chocolates van a estar, compra uno, recibe el segundo gratis. Hay algunos cupones Video Values en la página de internet de Rite Aid de $1 de descuento con la compra de 3. So dependiendo su región, en mis tiendas están como a $1.19 cada uno. So si compran 6, pueden usar 2 cupones de $1. Y precio final les va a salir cada chocolate como a 26 centavos. Va a haber una nueva especial de Buy and Earn. Es básicamente la misma que tuvimos en enero. Me les voy a explicar más adentro del circular. Aquí hay algunos productos para el tiempo de San Valentín. Hay bastantes videos de Rite Aid para muchos dulces y productos de San Valentín si ustedes quieren comprar alguno de sus productos. Aquí son puros dulces, chocolates, igualmente de este lado. Y hay algunas especiales en las tarjetas de regalo. Esta es la MasterCard, dice con la compra de 2 van a recibir $5 en bonos. iTunes, Red Robin y Regal Entertainment para mirar las películas. Con la compra de $25 van a recibir $5 en bonos, límite de 2. Aquí está otra vez la especial de L'Oreal. Es una especial del mes, por eso lo estamos mirando muy seguido. Con la compra de 20 van a recibir $5 en bonos, límite de 5. La semana pasada tuvimos productos diferentes, pero básicamente todos los productos cuentan, nomás cada semana son precios diferentes. Esa es la única diferencia. Los cosméticos compra uno, recibe el segundo del 50% de descuento. Hay algunos cupones Video Values de $2. Nos llegaron cupones en el Welcome del 25 de enero de $3 y en el Welcome del 11 de enero de $1. So, dependiendo del producto, varía la cantidad del cupón. En las cremas son dos diferentes precios dependiendo cuál es el precio original. Pero en el Red Plum del 25 de enero nos llegaron cupones de $3 para la línea de Youth Code y $2 de descuento para las demás líneas. Eso si ustedes quieren comprar alguna de esas cremas. Y el domingo nos van a llegar cupones para estos productos que están a $5.99. De $2 de descuento con la compra de 1 y $4 de descuento con la compra de 2. Aquí está un cupón de la tienda de $2 para el hairspray de Elnett. Hay un cupón de $3 que también nos va a llegar con los demás cupones. También está incluido los jabones, los shampoos y los acondicionadores de Advanced Care. Esos van a estar a precio regular, usualmente son a $4.99. Pero si tienen 20% de descuento les va a salir a $3.99, que es el mismo precio que la semana pasada. Y todavía tenemos esos cupones Video Values y los cupones que nos llegaron la semana pasada de $4 de descuento con la compra de 2 y $2 de descuento con la compra de 1. Los productos de CoverGirl también cuentan para Buy and Earn. Compra uno, recibe el segundo el 50% de descuento y reciben $1 en bonos con la compra de 2. Límite de 2, pueden comprar 4 productos. En el Procter & Gamble nos llegaron cupones para los cosméticos, $2 de descuento con la compra de 2 y $1 de descuento con la compra de 1. Aquí hay más productos del cabello.
Los calcetines, las camisas, medias, compra uno, recibe el segundo al 50% de descuento y van a recibir $3 en bonos con la compra de dos. Los productos de Conair van a regresar un bono de $5. Hay un video values de $5 en la página de Rite Aid. Van a separar estos productos para los trimmers. So esto les va a salir, si no les sale gratis, les va a salir muy barato si tienen 20% de descuento. Aquí está un especial en los productos de Olay. Con la compra de 30 van a recibir $10 en bonos. Este es un especial del mes, límite de 2. So, en esta ocasión estos productos van a estar a $5.99, que son los limpiadores de la cara, los jabones del cuerpo y los jabones del cuerpo. Y de este lado las cremas. So, tenemos varios cupones que nos llegaron en el Procter & Gamble. De estos usualmente son de $1.50. Para diferentes variedades son de $3 de descuento con la compra de 2. Y para la línea Regenerous hay un cupón de $3 de descuento con la compra de 1. So, si ese cupón cuenta para esta crema roja que está aquí, el plan es comprar 6 cremas para poder alcanzar los $30, porque en Rite Aid tienen que llegar a más de 30 aunque les falten 3 centavos. So, es comprar 6 de esas cremas rojas, usar 6 cupones de $3. Y precio final después de bono les va a salir como a 1.32 la crema. Los jabones de Soft Soap, compra uno, recibe el segundo gratis. Van a recibir $1 en bonos con la compra de 2, límite de 2. En el Smart Shops del 18 de enero nos llegaron cupones de 35 centavos. Si su tienda los deja usar dos, uno en el que están pagando y uno en el que van a recibir gratis, puede ser buen precio para ustedes. Todos esos productos compra uno, recibe el segundo gratis. Si a ustedes les gusta cualquier de esta variedad, vayan a sus páginas de internet para ver si pueden imprimir cupones. Y aquí tenemos otros productos. Clear Eyes, $4.99, van a recibir un bono de 3, límite de 2. Si van a la página de internet de cleareyes.com, pueden imprimir cupones de 55 centavos. Los enjuagues de Listerine de 1 litro, 2 por $10, van a recibir $3 en bonos con la compra de 10, o básicamente con la compra de 2. Límite de 2. En el Smart Shows del 4 de enero nos llegaron cupones de $1. O también pueden imprimir cupones en coupons.com. Si es que lo necesitan, saldría $2.50 cada uno, pero es dependiendo si lo ocupan ahora. Las pastas, cepillos de dientes y enjuagues Colgate a $2.99 van a recibir $2 en bonos. Límite de 2. Les va a salir a 99 centavos sin cupones, pero nos va a llegar también en el periódico de este domingo un cupón de 50 centavos para la pasta. Y para el cepillo de dientes ya nos había llegado un cupón en el Smart Shows del 18 de enero, también de 50 centavos. Esas cantidades de cupones varían. Puede ser que reciban un cupón de $1 o un cupón de 75 centavos. Aquí tenemos algunas medicinas de las alergias. Aquí otra vez están anunciando la nueva especial bono del mes de febrero. Es básicamente exactamente igual que la especial que nos llegó en el mes de enero. So, básicamente con la compra de $50 en productos participantes les va a salir un código abajo de su recibo. Y cuando reciban esos códigos tienen que registrar para que les puedan dar bonos. So, por ejemplo, si ustedes gastan $50 van a tener ciertas actividades que pueden hacer básicamente en su ciudad. Si compran $100, que es equivalente a dos códigos, son diferentes actividades. Igualmente cuando compren 150, 200 y 250. Es límite de una transacción por categoría. So, si ustedes agarran dos códigos y no quieren hacer esta línea, sino nomás quieren comprar actividades en la primera fila, nomás lo pueden hacer una vez porque es límite de uno por fila. Aquí están algunas vitaminas.
Y aquí están los productos de la marca de Rite Aid. El case de botella de 24 les va a salir a $2.99. Les van a dar un bono de $1. So $1.99, límite de 2. Aquí hay algunos productos de limpieza. Los focos van a estar a $3.99. Van a recibir $3 en bonos, límite de 2. En el Smart Shops del 11 de enero nos llegaron cupones de $1, so pueden recibir dos focos gratis y vale para Buy and Earn. Y aquí tenemos otros productos. Todos esos productos de aquí, compra uno, recibe el segundo al 50% de descuento. Van a recibir $10 en bonos con la compra de 30. So, si ustedes quieren comprar alguno de sus productos, revisen qué cupones tienen para que hagan su mezcla. La última sección es la sección de comida. Nutella nos va a llegar un cupón de $2, o les va a salir a $1.99. No está mal si a ustedes les gusta ese producto. Y aquí tenemos más dulces. Bueno, eso es todo para este circular. No se miraba tan interesante, pero como siempre, nos esperamos hasta la siguiente semana para ver qué otras especiales podemos encontrar. Que tengan un buen fin de semana y los miro en el próximo video. Adiós.